y yo se lo agradezco. Verá, don Liberto, no quiero que usted declare. ¿Cree que voy a tratar de perjudicarle? ¡Ay, lo que me faltaba! No. Todo lo contrario. Quiere evitar que se vea desfavorecida por asistir. Que su nombre se vea en entredicho. Tampoco quiere que esté presente en la vista. Pero es un momento muy importante. Sí, lo es. Pero quiere protegerla. Sabe que en esa sala se van a decir muchas mentiras y que es posible que usted sufra innecesariamente. Bueno, si es lo que a él le parece mejor. Pero lo que le parece mejor a él no es lo que me parece mejor a mí, que soy quien lleva su defensa. ¿Me está diciendo que usted quiere que yo vaya? Me parece imprescindible. ¿Qué va a pensar el juez si no se presenta? Va a creer que lo da todo como cierto. Es que yo no estaba allí para verlo. Gracias a Dios. Doña Rosina, le voy a ser sincero. Es posible que allí se cite las actitudes sexuales entre doña Jerobeba y su esposo. ¡Qué vergüenza! Entiendo que no le guste escucharlas. Pero le aseguro que no va a ser la única a la que van a contrariar. Contrariar no. Será mucho peor. Se me revolverán las tripas por dentro, don Felipe. El juicio no va de la infidelidad del Liberto. Va sobre si Liberto actuó de forma violenta y en contra de la voluntad de Jerobeba. ¿En contra de su voluntad? ¿Qué va? Esa perdularía estaba deseando acostarse con mi marido o con cualquier otro. Le ruego, por favor, que no hable mal de Jerobeba. Y menos en presencia del juez. ¿Hemos quedado en que no iba a declarar? Es lo que pide él. Pero yo le pido, por favor, que lo haga. A favor de él. Y sin hablar mal de la parte contraria, que podría resultar ser contraproducente. No sé. No hace falta que conteste ahora. Piénselo. Pero piense también que Liberto está en un apuro. Ya lo creo. ¿Merecido? Sí. Sí, merecido. Pero los que le queremos, tenemos que ayudarle a salir de él. Piénselo. Y cuénteme su decisión.